voy a dar un tip. Nosotros molestamos mucho con que el colchoncito es para las locas o para las perras y todo eso. Y realmente es un chiste, pero que no es tan chiste. Recordemos que si ponemos acá una superficie inestable, como lo es un colchón o la espumita de acá, así mismo se va a trasladar esa inestabilidad a nuestra columna, a nuestro core incluso. Entonces, es chiste, pero no es tan chiste, porque la postura correcta de la barra implicaría que fuera muy estable. Y cuando usted pone un colchón, quita estabilidad. Entonces, simplemente aprenda a situarla, porque nosotros tenemos el colchoncito, que son los trapecios. Ahí va la barra. Somos expertos en doblar un poco las barras. Esa barra está doblada. Ayer sale aquí la foto, dobladores. Vea, una barra incómoda, hablando de inestabilidad, una de las cosas que da inestabilidad es el colchón. Pero otra es que uno a veces llega a algunos gimnasios y tienen las barras dobladas. Entonces, eso quiere decir que la barra tiene un derecho y un revés. Y uno a veces se mete por donde no es. Y en medio del ejercicio la barra se voltea y genera una gran inestabilidad y puede uno hasta lesionarse. Se le puede reembalar. Se puede estar el reembalar. Y reembala. ¡Ay! Y es que permite hacer un rango de movimiento bastante amplio. Por ejemplo, la prensa tiene una limitante debido a la posición que adopta la cadera de cada quien, o sea, la posición anatómica en la que cada quien se sienta en la prensa.
Pero acá el panorama es diferente y esta no limita tanto el rango de movimiento porque lo que emula es una especie de sentadilla asistida. Entonces usted puede ir muy profundo y recordemos que ROM o rango de movimiento significa que entre más rango de movimiento, mayor trabajo. Porque la fuerza, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Ustedes la piden mucho, maratón de 7, simplemente es llegar al límite máximo de estrés metabólico que está alrededor de unas 30, 35 repeticiones, pero para llegar a este número de repeticiones hacemos unas pequeñas pausas, unas micropausas dentro de la misma serie para alivianar la fatiga, pero poder incluir un alto volumen de trabajo. Entonces usted hace una pequeña pausa, 1-2 segundos, luego 2, pequeña pausa, 1-2 segundos, 3 y así hasta llegar a 7. 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 28 repeticiones. A la hora de hacer prensa es tratar de maximizar el apoyo. Muchas personas realizan la prensa en esta posición sabiendo que podemos maximizar el apoyo simplemente yendo hasta el final, no así sino acá. Thank you.
Parks, llevándome pero a la muerte. Eres tú, parca. Tengo esta moneda de bronce para que me lleves. Uno le tiene que dar monedas de bronce cuando llega al río ese, ¿cierto? Sí. Varias formas de integrar el trabajo de pantorrilla, es decir, sóleo, gastrocnemio, tibial anterior, a la rutina de pierna. Recordemos que una de las funciones de la pantorrilla hace parte de la estabilización de la articulación de la rodilla. Por eso, a veces es conveniente no solo dejarlo al final de la rutina, sino al principio y a la mitad. Esto ayudaría a reforzar el gesto de protección articular. Entonces yo por lo general a veces hago pantorrilla, digamos que cambiando el impacto del músculo. Cuando uno trabaja pantorrilla de pie, por lo general en extensión de rodilla, lo que más hace es trabajar el gastrocnemio. Pero si lo hacemos sentado, es decir, en flexión de rodilla, trabajamos más protagónicamente el sóleo. No quiere decir que los aislemos. Entonces lo que yo a veces hago es, al principio hago más énfasis en gastrocnemio, es decir, en extensión de rodilla, y en la mitad o al final hago en flexión de rodilla, es decir, sentado, para dar mayor énfasis al sóleo.